Hola, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Rayo Manía. No pudo ser, todos esperábamos que el Rayo nos diera una alegría en el Nou Camp, pero el Barça es mucho Barça y bueno, no era un partido de nuestra liga. Soñar es bonito, pero ahora hay que centrarse en lo importante, los partidos de nuestra liga. Y para empezar, los dos siguientes que se juegan en Vallecas a las 12 el domingo. Va a haber promoción para que los abonados lleven hasta cuatro amigos suyos a precios muy asequibles. Y ahora es cuando hay que darlo todo, porque bueno, el Barcelona es mucho Barcelona y nadie podía esperar que fuéramos a ganar. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo viste ese, iba a decir, trámite que había que pasar por Barcelona? Bueno, los partidos hay que jugarlos de todas formas, pero bueno, lo importante es que, bueno, que no haya lesionados, que él pase una jornada más y centrarnos sobre todo en el partido de Sevilla y mantener esa imagen que se dio contra el Málaga. Uh-huh. Y bueno, pues cuando no se puede competir, no se puede competir. No competir, sino llegar al nivel del equipo contrario. Uh-huh. El dinero es mucho en este mundo del fútbol. Y entonces, pues bueno, al final, pues pone un poco cada uno en su lugar. Sí, lo importante es eso, que no hubo lesionados, tampoco hubo tarjetas, de hecho, en el partido. Así que para el próximo partido podrán estar todos los jugadores a disposición del míster. Y para hablar de ese partido y de esta temporada y de la pasada también, qué mejor que traer al míster, el señor Paco Gémez. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Es una visita que teníamos pues desde el año pasado, ahí pendiente, que fueron pasando los entrenadores y nos faltaba Paco. Así que, bueno, ya estamos aquí. Aquí estamos. Bienvenido a Teleca. Muchas gracias. Porque no habías venido, ¿no? Cuando fuiste jugador. No, es la primera vez que vengo. Pues nada. Pues espero que no sea la última. Eso. Eso esperamos todos. Bueno, como decía Paco, entrenador de Real Vallecano, este es tu segundo año. ¿Quién te iba a decir a ti? En el año 92, cuando llegaste a Vallecas con 20, 21 años. Con pelo. Con pelo. para jugar aquí de defensa, que ibas a ser años después el entrenador del Rayo, ¿no? Sí, bueno, la vida da muchísimas vueltas, y más la nuestra, ¿no? Que es una vida tanto de jugador como de entrenador bastante ajetreada, ¿no? Bastante de ir a muchos sitios y de estar en muchísimos equipos. Y entonces, bueno, en aquel momento y en aquel entonces yo prácticamente casi ni me planteaba el hecho de si iba a ser entrenador, porque estaba empezando, como quien dice, mi carrera como jugador, ¿no? Pero sí es cierto que a medida que mi etapa como jugador se iba acabando y que la idea de ser entrenador pues ya empezaba a rondar por mi cabeza, sí que bueno, que tenía una idea un poco y la sigo teniendo, que era la de entrenar a todos los equipos donde he jugado, ¿no? Uh-huh. Sería algo bonito. Sería una manera de devolver también, bueno, pues todo lo que esos equipos me han dado, porque en todos los sitios donde he estado me han tratado muy bien. Y bueno, ya lo he conseguido con el Córdoba, lo he conseguido con el Rayo, me queda alguno todavía por ahí, ¿no? Pero bueno, como todavía creo que me queda muchísimo año, o eso creo yo, pues seguro que se podrá conseguir ese sueño, ¿no? De poder entrenar a todo el equipo donde he estado. Uh-huh. Bueno, hablaremos de esos años, de tus dos etapas en Vallecas, porque bueno, está la tercera. Dicen que no hay dos sin tres. Y ya lo has venido. Además, debutaste con el Rayo en primera y debutaste como, bueno, como jugador y como entrenador, ¿no? Sí, señor. Por eso, hombre, para mí el Rayo siempre será un equipo y una institución importante, ¿no? Porque en mi carrera deportiva ha supuesto, pues, supuesto mucho, ¿no? Ha sido el equipo que me ha dado la posibilidad de empezar a jugar en primera división como jugador y hacerlo como entrenador también, ¿no? Eso no es sencillo, ni creo que sea fruto de la casualidad tampoco. Entonces, bueno, pues posiblemente por mucho que yo pueda hacer como entrenador o por mucho que haya querido hacer como jugador, siempre le estaré eternamente agradecido al Rayo por esa posibilidad que me ha dado, ¿no? Porque no es una posibilidad sencilla para una persona que tanto como jugador como como entrenador era mi primer año en primera división. Uh-huh. Bueno, comentábamos que el partido del Barcelona, pues bueno, es lo normal, ¿no? Que te gane el Barça, líder de la Liga, con sus megaestrellas y tal. Pero bueno, siempre que te queda ese sueño, ¿no? De hacer alguna machada, David contra Goliat. Sí, bueno, nosotros cuando salimos, ¿no? Cuando salimos a jugar esos partidos, sabes que tienes que hacer las cosas muy, muy bien y que ellos no tengan un día ni siquiera regular para poder intentar uh-huh. competir con este tipo de equipos. Pero está claro que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Yo creo que el otro día salimos a competir muy bien, ¿no? Encajamos un gol muy prontito, pero luego fuimos capaces de aguantar el tirón, teníamos el balón, le creábamos incluso ocasiones a Valdés, tuvimos un par de ellas muy buenas, ¿no? Y nos podíamos haber ido al descanso perfectamente 1-0, tampoco hubiera querido decir nada, igual la segunda parte pues hubiera pasado uh-huh. lo que pasó,
Pero bueno, creo que la primera parte fue una parte bastante competida y bastante buena, ¿no? Al final luego, bueno, pues se ve cuáles son las diferencias entre uno y otro equipo, indudablemente. Y más allá de que pudieran ser más o menos goles, que a nadie le gusta, ni aunque sea el Barça, ¿no? Que metan seis, está claro que bueno, ellos de verdad que se dejaron todo lo que tenían en el campo, le hicieron lo mejor que pudieron, hicieron lo que yo les dije, con lo cual pues la responsabilidad, como siempre, tiene que ser mía. Y bueno, lo que no nos valió contra el Barcelona, pues seguramente que nos valdrá contra otros equipos, ¿no? Sí, hay dos ligas, ¿no? Están el Madrid y Barcelona y este año el Atleti. Y luego hay dos grupos, ¿no? Uno que lucha por meterse en Europa y otros que luchan por no bajar. Hay españolas así. Sí, este año yo creo que lo del Atlético de Madrid es una buena noticia para todos, ¿no? Ojalá hubiera más equipos que estuvieran ahí para pelear con ellos. Luego hay un segundo grupo, como tú bien dices, ¿no? Bueno, pues son equipos fuertes, equipos potentes, como puede ser Villarreal, Valencia, Sevilla, incluso otros equipos que no están ahí, pero que estaban llamados a estar ahí, como son Málaga, como era Betis. Y bueno, pues son equipos que indudablemente, salvo el Betis, que está viviendo unas situaciones bastante complicadas, bastante extrañas, lo normal es que esos equipos estén en una zona media, mirando más para arriba que para abajo, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay un grupo más amplio, en el que, bueno, algunos con más posibilidades que otros, pero que esos sí que son los que al final están peleando por permanecer en primera división, por mantener la categoría, ¿no? Son un poco los tres grupos que podemos hacer en nuestra liga y indudablemente, bueno, pues nosotros estamos en el de atrás, estamos en el último y estamos luchando y peleando para poder conseguir otra vez lo que supone una gesta para este club y para esta institución, que es mantenerse en primera. Creo que es de los proyectos más difíciles que puedes abordar, bien sea como jugador, como aficionado, como presidente o como entrenador. Creo que hay pocos proyectos como más difíciles que el Rayo, por las circunstancias que todos sabemos. Pero bueno, son proyectos que por su dificultad pues lo intentamos de encarar con la mayor valentía, con la mayor interés y con la mayor profesionalidad, sabiendo que bueno, que cuestan mucho, ¿no? Pero ahí estamos. Sí, además el listón estaba muy alto, porque la temporada pasada llegabas al Rayo, debut en primera, y haces la mejor temporada en la historia del Rayo. Octava posición, 53 puntos, 16 victorias. Sí, batimos mucho récord ese año, pero yo creo que bueno, que los años son distintos. Es decir, el año pasado bueno, pues va a quedar ahí para lo que le gusten las estadísticas, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es este año, ¿no? Y no haríamos ningún favor el estar comparando constantemente con el año pasado, con el anterior. Es decir, cada año hay unos jugadores, cada año hay una competición, cada año salen las cosas de una o de otra manera. Y lo que nos importa ahora es bueno, pues ir remontando poquito a poco e intentar de hacer una segunda vuelta mucho mejor que la primera, que esa es nuestra idea. Por ejemplo, ahora mismo en estos momentos llevamos un punto más que llevábamos en la primera vuelta a esta altura. Y además contra Sevilla y contra Valencia perdimos, es decir, por lo cual es que tenemos muchas posibilidades de mejorar ese inicio en la primera vuelta, ahora en la segunda, y esas son las cuentas que nosotros hacemos, ¿no? Que poquito a poco vayamos sacando esto adelante, poquito a poco vayamos sumando y al final, pues por lo menos llegar al final, al tramo final de liga con posibilidades reales de conseguir la salvación, ¿no? Sí, además. Bueno, sí, porque más o menos el año pasado me parece que se salvaron con 39 puntos, ¿no? El último 38 que salvó, creo que el se salvó el 38 creo que se salvó el Celta. El Celta. O sea, este año me parece, por lo que he estado viendo en la clasificación y todo eso, andará a lo mejor también por esa distancia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es difícil saber cuántos puntos, pero también depende un poco cómo se transcurra este tramo de liga, ¿no? Si los equipos que están atrás empiezan a apretar y empiezan a ganar, pues indudablemente esa cantidad posiblemente sea mayor. Va a estar por ahí, ¿no? Yo creo que para no pasar problemas hay que hacer 40, 41 para estar tranquilo, ¿no? Oye, que luego por ahí 38 te valen, bueno, pues... Sí. Pues eso habrá que verlo a medida que va transcurriendo la competición, ¿no? Pero la idea es ir mejorando los números de la primera vuelta, metiéndonos, salir, por supuesto, de la zona de descenso y meter a más equipos ahí para que la cosa esté más competida, porque nosotros vamos a recibir a muchos de esos equipos que estamos peleándonos con ellos, vamos a recibir aquí en casa, ¿no? Y ahí es donde realmente pues se va a ver las posibilidades que tenemos de estar más adelante o no. Sí, que sí, más o menos es contar de los 14 partidos, pues eso, es 14, de los 14 que quedan, pues eso, en torno a ganar 7 partidos son 21 puntos, que es más o menos lo que está viendo. Con eso seguramente no tendrías problema. No tienes problema. Bueno, antes que nada vamos a ver los resultados de Primera División para ver lo que ha pasado, porque está tan igualada la cosa que a pesar de todo, pues ahí sigue, aunque perdamos, sigue la distancia ahí
en 4 o 5 puntos, ¿no? Están sí, en todo, dos partidos. Sí, sobre todo porque veníamos de, bueno, de haber hecho un buen partido en Levante, haber sacado un punto, que podían haber sido tres perfectamente, de hacer un gran partido contra el Málaga. Es decir, esa es la dinámica que nosotros necesitamos, ¿no? Nosotros sabemos qué partido vamos a perder, está claro. Pero entre pérdida y pérdida necesitamos sacar puntos, necesitamos ganar. Es decir, ahora tenemos dos partidos en casa que para nosotros son fundamentales. Son contra dos grandes equipos, contra dos buenos sí. equipos, pero bueno. Son partidos en los que si nosotros hacemos bien las cosas vamos a tener posibilidades de ganarlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería una noticia muy buena para nosotros el poder, si ganamos los dos sería algo espectacular, porque date cuenta que nos pondríamos con 7 puntos más de lo que hemos conseguido en la primera vuelta y eso nos haría seguramente salir de la zona de descenso. Y bueno, lo vamos a tener en nuestra casa, lo vamos a tener con nuestra gente de nuestro lado, con lo cual yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Pues nada, vamos a verlos. Los resultados de esta jornada 24, como decía Ángel, quedan 14. Y ahí están. Elche 0, Osasuna 0. Atlético de Madrid 3, Valladolid 0. Levante 1, Almería 0. Barcelona 6, Rayo Vallecano 0. Villarreal 0, Celta 2. Granada 1, Betis 0. Getafe 0, Real Madrid 3. Atlético de Bilbao 1, Español 2. Y Sevilla 0, Valencia 0. A falta del Málaga-Real Sociedad, un Málaga que este año no está muy bien y esperemos que pues, la Real Sociedad nos eche una manita, ¿no? Porque cualquier punto cuenta, ¿no? Sí, bueno, aquí la idea no es yo no miro mucho la clasificación, ni, es decir, porque todavía a esta altura todos los equipos dependen de sí mismos, ¿no? Todos los equipos tienen todavía que enfrentarse prácticamente a casi todos los equipos, con lo cual no hay ninguno que no dependa de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando estás constantemente mirando al resto, mal asunto, ¿no? La idea es, bueno, que cada uno haga lo que pueda, que nosotros lo que tenemos que intentar es de ganar partido, que es lo que nos va a dar salir de ahí, ¿no? Si luego, hombre, por ahí, por los resultados, pues favorecen, pues mucho mejor, ¿no? Pero no puedes estar esperando ni con la esperanza puesta de que la Real le vaya a ganar Málaga o que la semana que viene, no sé, pues el Getafe vaya a perder en Vigo. Aquí todavía tienen que pasar muchísimas cosas, muchísimas, porque faltan muchísimos puntos. La idea es centrarte en tu equipo, intentar de hacer de cumplir tus responsabilidades, de cumplir con tu partido y el resto, bueno, pues que haga lo que buenamente pueda, ¿no? Sí, ir partido a partido, ¿no? Es la clave. Sí, sí, no, sí. Un poco a colación de eso, que ahora es mucho esa pregunta, ¿no? Oye, ¿con cuántos puntos? Yo qué sé lo que va a pasar en mayo, ni con cuánto vamos a necesitar, si vamos a estar ahí, si no vamos a estar, si a lo mejor llegamos ya salvados, empieza a saber. Se pueden pasar tantas cosas que creo que no perder la energía ahora o perder la tensión con eso es lo menos importante. Lo más importante es los 3 puntos de Sevilla, que es el inmediato contrincante que tenemos esta semana, y esos son los que hay que sacar adelante y esos son los que realmente nos va a dar luego el hecho en mayo de poder decir si estamos en un lado o estamos en otro. Sí, además. ¿Y cómo estás viendo, cómo ves a los jugadores después de un...? Porque lo que tú decías, ahí sabemos que va a haber derrotas entre medias de esos partidos claves para nosotros, ¿no? Como fue el de Málaga. Me imagino que toda la semana, después del partido de Málaga, afrontas la semana pues con otro aire, ¿no? Otra tranquilidad, y aunque este partido de Barcelona pues entra dentro de todo lo normal, ¿no? Esta derrota, ¿cómo afecta eso a la plantilla, a los jugadores de cara a afrontar otro partido? Mira, estamos todos en esa piña, ¿no? Nosotros sí, indudablemente. Es decir, vamos a ver, cuando eres entrenador del Rayo, cuando eres jugador del Rayo, tienes que entender una cosa, ¿no? Y tienes que entender que la competición te va a golpear fuerte y duro. O sea, te va a dar, pero además de una manera brutal. Entonces tienes que estar preparado para eso, ¿no? Y si vienes aquí y no estás preparado para eso, no puedes ser jugador de este equipo, ¿no? Lo mismo que hay otros equipos que por sus posibilidades, bueno, pues son capaces de conseguir que la competición no le pegue golpes tan fuertes. Nosotros sabemos que es así, ¿no? Que nos va a dar. Incluso es que el año pasado ya nos dio, la competición nos dio hostias muy gordas, pero supimos venirnos arriba, supimos olvidarla y supimos competir el siguiente partido y por eso sacamos tan buenos resultados, ¿no? Entonces un poco este año tiene que ser la idea. Sabemos que nos van a dar, pues nos van a dar muy duro algunas veces, como la semana pasada, pero que eso a nosotros no nos hace daño. Además, te lo digo de corazón, no nos hace ningún daño. Es decir, yo sé que mañana la gente va a empezar a trabajar sin acordarse de lo que pasó en Barcelona. Tenemos que sacar conclusiones para mejorar, porque somos un equipo que quiere mejorar, pero toda nuestra atención va a estar puesta en Sevilla. Y además no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar enteros, porque esa es nuestra filosofía, ¿no? Que nos podrán dar muy fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para doblarnos y para que no podamos levantarnos otra vez, ¿no? Entonces, estos golpes los asumimos como parte de la competición, ¿eh? No nos gustan, indudablemente, ¿eh? No nos hacen ninguna gracia, pero son así, y lo importante es olvidarlos cuanto antes, ¿no? Dar un paso adelante, aprender de ellos y encarar el siguiente partido con las mayores garantías posibles, ¿no? El sistema de juego está claro, lleva ya bueno, 2 años con él.
pero últimamente se te ha, bueno, se te ha criticado. Mucha gente por ahí dice cosas de que sí, que se está muy bien, pero que hay que adaptarse a las circunstancias. Tú eres un hombre de principios, ¿no? Por lo que se ve, dice, este es el, creo, no, es el sistema, sí, bueno. Y... Vamos, yo veo las cosas de una manera, ¿no? Y entiendo que haya otra gente que pueda tener otra opinión, indudablemente. Uh-huh. Solo faltaría que todo el mundo tuviera que pensar como yo, muchísimo menos, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, yo soy el entrenador del Rayo y yo soy el que de alguna forma, bueno, pues exige que se juegue de una manera o que se juegue de otra. Más allá de eso, mucha gente, bueno, pues me opone, digamos, el argumento de, es que no tienes equipo, no tienes jugadores, perdón, pues solo dirán ellos, ¿no? Yo tengo un equipo que se supone que es de primera división. Uh-huh. Entonces, yo un equipo de primera división, lo único que le estoy pidiendo es que juegue al fútbol, no le estoy pidiendo que me hagan una lavadora ni que me haga un cohete, no. Estoy pidiendo que jueguen al fútbol, si le estoy pidiendo cosas que yo sé que ellos saben hacer. Que indudablemente, bueno, pues tenemos nuestras limitaciones, empezando por mí y acabando por el último jugador. Bueno, pues sí, pero nosotros lo que intentamos es que esas limitaciones no nos puedan, ¿no? Porque entonces no tenemos ninguna posibilidad. ¿Sí? Al final esto es un poco intentar convencerte de que eres mejor de lo que realmente eres. Pues si no, no tenemos ninguna opción de competir en esta liga, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente tiene su opinión, indudablemente, y la gente sobre todo se deja llevar mucho por los resultados, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo desde que llegué aquí ya lo he dicho, ¿no? Yo soy un entrenador que, claro, por supuesto que los resultados me importan. Fíjate si me importan, que mi puesto de trabajo depende de ellos. Pero para mí hay algo mucho más importante, que es cómo se consiguen esos resultados. Entonces, no voy a cambiar mi forma de ver el fútbol. No me considero una persona temeraria, ni un suicida, ni nada de eso, ¿no? Sino una persona que ve las cosas de una manera y que la interpreta de una manera. Y vamos a intentar de seguir haciendo eso porque, bueno, pues que hay partidos en los que nos dan muy buen resultado. Cuando estamos bien, cuando nos encontramos a gusto en el campo, somos capaces de competir con la mayoría de los equipos, ¿no? Entonces, es una situación que yo acepto, acepto las opiniones diversas de otra gente que pueda pensar de otra manera, pero indudablemente aquí la única opinión que al final vale es la del entrenador, ¿no? Y, uh-huh, y esa es la que se vaya a seguir llevando a cabo. Sí, que se hablaba también, ¿no?, de que en algunos de los últimos partidos, caso de Getafe, Levante, Málaga, se había cambiado un poco la forma de jugar, no sacar el balón tan jugado de atrás. Al final, yo no sé, aquí lo comentamos la semana pasada, que no sabe si, aquí esto no lo podrás aclarar tú muchísimo mejor, si hay ese cambio o es que simplemente muchas veces los equipos, el año pasado pues, les pillas un poco más de sorpresa, ¿no?, tu forma de jugar, este año pues hay equipos que te imposibilitan muchas veces el poder sacar el balón desde atrás. De hecho, el día de Málaga, el segundo tiempo, o incluso con uno menos ellos, se demuestra que los jugadores van a presionar arriba para imposibilitar la manera de sacar el balón del Rayo y Rubén tiene que pegar pues más balones en largo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Hay dos variantes, así que yo sepa no hemos cambiado nada. Bueno, yo no me he dado cuenta. Yo no he cambiado nada, sí. Nosotros en Levante jugamos un gran partido de fútbol con un campo seco y sacamos muchas veces el balón jugado de atrás. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que es verdad que sí, que los equipos ahora la mayoría se vienen a presionarnos arriba. ¿Eso qué hace? Pues dificulta la salida del balón. ¿Sí? Pero no es que nosotros cambiemos nada. Es decir, nosotros siempre que podamos sacar el balón jugado, lo vamos a sacar jugado. Cuando vemos que no hay posibilidad, bueno, pues tenemos otros recursos y tenemos otras cosas, como todos los equipos, ¿no? Y sí, no es que el año pasado pilláramos de provisto, ¿no? Aquí los partidos te los ve todo el mundo y todo el mundo sabe cómo jugarte al segundo partido de liga, es decir. Uh-huh. Porque si eso fuera así, pues todo el mundo podría parar al Barça, porque llevamos viéndolo ya 700 años jugando así y nadie, uh-huh, es capaz de pararlo todavía. Entonces eso, uh-huh, eso digamos que es una opinión un poco desde el desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros seguimos con nuestra misma línea. ¿Qué pasa? Que ahora cuando los equipos se van arriba, pues no, pues indudablemente cuesta más, tenemos que arriesgar a lo mejor más en algunas ocasiones, en otras, bueno, pues tenemos que buscar un poquito más en largo. Es decir, pero nuestra forma de jugar no ha cambiado, ¿no? Lo que sí hacemos, bueno, pues es que cuando un equipo, a lo mejor, imagínate, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor nos deja más espacio a su espalda y demás, y podemos utilizar el contragolpe, pues también lo utilizamos porque es un arma que nos vale. Es decir, pero no es que nosotros seamos un equipo de contragolpe. Muchas veces tu juego también, aunque quieras que sea de una manera, va mucho en función de lo que el contrario te pone, ¿no? Y de las trabas que te manda en el partido. Entonces, es decir, nosotros el otro día en Málaga, nosotros hicimos exactamente igual que lo que venimos haciendo habitualmente, ¿no? Y eso nos valió la primera parte para barrer a un equipo tan poderoso como es el Málaga. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que contra el Sevilla nos valga y contra Valencia nos valga. Y a partir de ahí, bueno, pues no cambiar nuestra forma de hacer las cosas, sino, bueno, pues modificaciones, sí, modificaciones siempre se hacen, y sobre todo en función de lo que el contrario te obliga a hacer en un campo, ¿no? Me refiero también un poco porque tú cómo ves desde el banquillo cuando Rubén va a sacar en corto, empieza parte del público a silbar, sacan largo, aplauden,
Eso también, ¿cómo se ve desde ahí, no? Vamos a ver, yo al público no puedo decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer, indudablemente. Si el público va al campo y muestra su opinión, y algunas cosas que le gustan, otras que no, es decir, pero eso no afecta a nuestro trabajo. No que puede... tampoco es todo el público, es. No, no, ya, no, sí, público, no, pero digo, pero no puede afectar a nuestro trabajo, decir lo que quiero, porque si no estaríamos en función de lo que la gente, sí, si un día a la gente le gusta lo que hacemos, bien, y si al día siguiente, si no le gusta, hay que cambiarlo. Y si al día siguiente le vuelve a gustar otra vez lo que hacíamos antes, que hay que volver a cambiarlo otra vez. Decir, pues no, mire usted. Yo a la afición le tengo muchísimo respeto, la quiero muchísimo, pero nosotros jugamos como jugamos. ¿No? Y a usted, si a él no le gusta, pues va al campo y nos pita, y pita sobre todo a mí, que soy el responsable de eso, ¿no? Los jugadores al final no tienen ninguna culpa, porque los jugadores lo que hacen es lo que el entrenador les dice, ¿no? Y si a usted le gusta, pues mucho mejor, porque se lo va a pasar cojonudo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer es estar cambiando en función de si cometemos un error en una jugada, ¿no? ¿No? Nosotros ya tenemos nuestros procesos, nuestro entrenamiento, nuestra manera de jugar. Y creo que tenemos que ser fieles a eso, porque si ahora empezamos a hacer todo lo contrario, es que nos vamos a perder. Nos vamos a perder porque no vamos a saber encontrar el camino para llegar a conseguir la victoria. Que eso algunas veces, bueno, nos cuesta como a todo el equipo, nos cuesta goles y nos cuesta partidos. Bueno, pues sí, pues. Pero hay otras veces que nos cuesta ganarlo también, ¿no? Entonces, en esa dinámica estamos, ¿no? En que lo que hagamos en el campo no sirva para ganar partidos y no para perderlos. Pero también la gente tiene que entender que somos el Rayo. Que somos un equipo humilde, que somos un equipo que está compitiendo en la máxima categoría contra otros equipos que son muchísimo, infinitamente mejores que nosotros en todo, en presupuesto, en institución, en jugadores, en entrenadores, y que tiene mucho mérito lo que está haciendo este equipo que lleva ya 3 años en primera división seguida, ¿no? Con el presupuesto más bajo de la categoría. Creo que algo bien se estará haciendo, no lo digo por mí, lo digo por el equipo y lo digo por el club, ¿no? Y pues incluso por la afición, ¿no? Que yo creo que juega un papel importantísimo, ¿no? Cuando la afición está con nosotros y nos transmite tranquilidad, eso para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar de ganarnos a esa gente que, bueno, que de alguna forma entiende que las cosas se pueden hacer de otra manera, e intentar sobre todo que eso venga acompañado de resultados, ¿no? Porque si no es muy difícil enganchar a la gente, ¿no? Bueno, lo que está claro es que en Valleca nunca se había visto pues, un juego tan bonito, ¿no? Con posesión, con toque. Y de hecho, bueno, se te ha lavado mucho en estos 2 años. De hecho, ya sonaba ya como pues, la cantinela, siempre la rueda de prensa, siempre el entrenador contrario decía: no, el Rayo juega muy bien, tal, juega muy bonito y son muy valientes. Tal, aunque, ¿no? Aunque la gente no lo crea, es decir, yo en ese aspecto, muchas de las cosas que nosotros hacemos en el campo, lo hacemos porque creemos que es el camino para encontrar victoria, pero lo hacemos porque entendemos que la gente que va en campo tiene que divertirse. Uh-huh. Es decir, la gente que va en campo no va para pasar una tarde de perro, porque para eso no va, se queda en su casa. Entonces nosotros intentamos, con nuestras limitaciones y con nuestra humildad, intentamos de jugar lo mejor posible para que ellos también se lo pasen bien y para que ellos se diviertan. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando eso no va acompañado de resultados, bueno, pues la gente antepone, o la mayoría de la gente antepone los resultados a lo bien que pueda jugar. Es decir, uh-huh. Yo recuerdo partidos, por ejemplo, este año, como el del Levante, creo que hicimos un partido espectacular, uh-huh. y se perdió, ¿no? Y la gente, pues al equipo le gratificó esa entrega y ese juego que hizo, ¿no? Y no le importó tanto el resultado. Uh-huh. Claro, era el segundo partido de liga. Sí, claro, el problema es que ahora empieza, como yo digo, empieza a arder el culo y entonces ya las cosas cambian, ¿no? Claro. Bueno, pues creo que tenemos que seguir exactamente igual. Sí, si nosotros somos realmente, como tanto decimos, y yo estoy de acuerdo, somos distintos al resto, hay que demostrarlo que somos distintos al resto. Y hay que demostrarlo en estas situaciones. Porque si no, vamos a ser igual que el resto. Vamos a ser igual que el resto de las aficiones. Y entonces ya no vamos a ser distintos. Y entonces ya no vamos a ser nosotros. Y entonces ahí es cuando realmente empezaremos a tener problemas, ¿no? Entonces yo a la gente me gustaría mandarle un mensaje de tranquilidad y que esté con nosotros. Y que yo no, eso no quiere decir que no estén aplaudiendo, ¿no? Yo sobre todo, a mis jugadores quiero que le aplaudan porque el jugador necesita el calor y el cariño de la afición para poder jugar mejor y para poder sentirse mejor, ¿no? Pero indudablemente no les puede decir a toda la gente que no te pite o que no te chille. Es que es normal, la gente va al campo y expone su opinión. Creo que la tiene que hacer de forma respetuosa, pero la puede poner cuando quiere, como quiera. Pero vuelvo a hacer ese llamamiento, ¿no? Si realmente somos distintos, que yo creo que sí, que somos distintos al resto, los distintos son distintos por algo, ¿no? Y tenemos una oportunidad fantástica para demostrar que somos diferentes, ¿no? Sí, tengo otra pregunta yo. Entonces, es verdad, tú que has estado como jugador en primera, en segunda, en el Rayo, luego has estado en otros equipos, en el Depor, en Zaragoza, y como entrenador en varios sitios, que lo has vivido de dentro, tanto fuera en el campo como en el banquillo, el Rayo es diferente, para bien y para mal. Sí, es distinto, es diferente, tiene connotaciones que no las tienen en otros equipos, ¿no? Y bueno, y ser diferente no quiere decir ni que seas mejor ni que seas peor, ¿no? Sino, bueno, que concibes la forma distinta, ante ciertas situaciones te comportas de distinta forma, es decir, y eso es lo que hace, bueno, pues que un pueblo, que una barriada y que un equipo tan humilde,
pues llevé 3 años en primera división con el presupuesto más bajo de la categoría, que es que eso uh-huh. es que no te puedes imaginar lo difícil que es hacer eso. O sea, lo digo porque el primer año estuvo Sandoval, luego he estado yo, este tercer año he estado yo. Uh-huh. Es decir, y no lo digo solo por nosotros, ¿no? Por el club, por la afición, por los jugadores. Tiene un mérito espectacular. O sea, yo es que no creo que ningún equipo haya hecho lo que ha hecho el Rayo. Con ese presupuesto, estar 3 años consecutivos en primera y amenazando con estar un cuarto más, ¿no? Que eso es lo que queremos todos. Uh-huh. Pero también lo que hay que entender es que si el club no tiene posibilidades de mejorar ese presupuesto, va a haber un año que te va a tocar irte abajo. Pero si es que, uh-huh. es que es tan, es que claro. el que no lo quiere entender es que no está viendo la realidad. ¿Aquí qué es lo que queremos hacer? Pues que el muerto se muera lo más tarde posible. Y que no sea este año, que sea el siguiente, pero que al final se va a morir. ¿Posibilidades? Pues que el club vaya creciendo como está haciendo, se vaya quitando su deuda, vaya teniendo posibilidad cada año de tener un poquito más de presupuesto para poder tener un equipo más competitivo y... que eso a lo mejor no te da tampoco la seguridad de poder sí, estar no. en categoría, pero bueno, de alguna forma así es como funcionan los equipos. Pero bueno, nosotros, desde nuestra humildad, vuelvo a repetir, se nos conoce en todos sitios, y el año pasado se nos conoció en todos lados, ¿no? Venía en televisión de todos sitios, de Europa, de China, a ver cómo jugaba sí. el equipo. Yo creo que eso tiene que ser una muestra de orgullo y de satisfacción, ¿no? Porque eso no es al final solo para nosotros, para el equipo, eso al final es para toda Vallecas, claro. y para todos los rayistas, y para todos los vallecanos. Entonces, bueno, pues esa es la idea con la que seguimos trabajando, ¿no? De mantener un año más el equipo en primera. Indudablemente que vamos a sufrir. El otro día salía del día de Málaga y me dice una señora: ¡ay, cómo nos hacéis sufrir! Yo le decía: señora, mire usted, si ya encima nos pide que no hagamos sufrir, ya entonces ya se nos sale, ya no podemos más, estamos yendo al límite. Pues claro que hay que sufrir, solo faltaría claro. que no sufriéramos. Bueno, pero si al final ese sufrimiento vamos a intentar llevarlo a que sea una alegría para todos, ¿no? Bueno, tú cuando venías al Rayo ya sabías dónde venías, sabías que era el club con el presupuesto más pequeño de primera. Uh-huh. Que las plantillas se cierran a última hora con lo que pilla Felipe Miñambres por ahí, tú eso lo afrontas con valentía y dices, sí, vamos no, allá. Y sobre todo ya no solo el primer año, sino este segundo en el que me quedo aquí, ¿no? Yo sé muy bien cuál es el proyecto, ¿no? Y cuáles son las dificultades del proyecto, pero bueno, lo he dicho muchas veces, yo soy una persona que me llevo por las sensaciones, y mi sensación era el año pasado que mi sitio estaba aquí, ¿no? Y luego las decisiones no están para lamentarse o para vanagloriarse de ellas en función de cómo te vayas, sino están para tomarlas cuando las tienes que tomar. Y yo en aquel momento tuve que tomar una decisión y tomé la que creía que era acertada, que era la de quedarme aquí, ¿no? Y el día que crea que mi sitio está en otro lado, pues me iré. Es decir, yo para eso soy una persona muy clara y muy transparente, ¿no? Y cuando estoy a gusto en un sitio, estoy a gusto y quiero seguir trabajando en ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, si algún día llega el momento en el que me tengo que marchar a otro lado, pues me marcharé y no pasará nada. Y vendrán otros entrenadores, como tantos han pasado por aquí, uh-huh. que intentarán de hacer lo mejor que lo he hecho yo. Y el Rayo seguirá y la vida seguirá y todo seguirá adelante, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que yo no pongo como excusa el hecho de que tenemos este presupuesto. No, como excusa más, porque yo no soy una persona tampoco de muchas excusas. Yo sabía lo que me tenía, yo sabía cuál era el presupuesto del club, yo sabía las posibilidades que había y sabía la dificultad que entrañaba el ser entrenador de este equipo, ¿no? Y la asumo con total valentía, con total responsabilidad, y no me arrepiento en absoluto de la decisión que he tomado, ¿no? Y en ese aspecto has temido, como se suele decir, has temido por tu puesto en el Rayo. No, mira, cuando se saca el curso de entrenador hay una asignatura que pone no temer por tu puesto. Es decir, tú cuando llegas a un club de fútbol, lo que no puedes estar es creyendo que te... No, si tiene que pasar, pasará. Esto es algo inevitable. Si tiene que pasar, por mucho que te preocupes, no vas a cambiar. Es decir, lo que sí puedes hacer es centrar toda tu atención en el trabajo para que eso no llegue a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Yo lo que sí tengo muy claro también es que aquí, bueno, entiendo que la gente es consecuente y responsable con lo que realmente tiene, ¿no? Uh-huh. Pero que esa decisión le puede llegar a cualquier entrenador en cualquier situación, Yo he visto entrenadores que lo han echado yendo segundo y tercero. O sea, aquí no está nadie exento de esa posibilidad. Claro. Es decir, cuando te haces entrenador sabes que tu puesto no solo ya depende de los resultados, pues depende de muchas cosas, depende del juego, depende de cómo te llevas con el presidente, de cómo te llevas con el director deportivo, de cómo te llevas con los jugadores, de cómo te llevas con la afición, es decir... Hay tantos factores que pueden hacer y pueden desencadenar que un entrenador se vaya de un equipo. Y tantos externos a ti, ¿no? Y tantos externos que no puedes controlar, claro. Sí, porque yo no vengo aquí para caerle bien a nadie. Y usted, pues si no le caigo bien, pues, vamos a hacer. No es el circo tampoco. No es mi intención, claro. Yo vengo aquí a entrenar y a intentar sacar resultados y a intentar hacer mi trabajo con la mayor dignidad y con la mayor profesionalidad posible. No, es que usted es muy... No sé, es que usted es muy musieso, como dicen en mi tierra, ¿no? Usted es muy... Bueno, pues mira, yo soy como soy, usted es como usted, como es, sí, y cada claro. uno es como es. Sí, lo que sí está claro es que un entrenador se le lleva a un equipo para ciertas cosas, ¿no? Lo mismo con un jugador. Un jugador lo que se le pide es que haga su trabajo, que... No, es que no me cae bien ese jugador. Bueno, usted dice que aquí no lo hemos traído para que sea amigo de nadie, lo hemos traído para que juegue al fútbol. Chistes, ¿no? Exactamente, y para que haga su trabajo. Bueno, pues
No temo por, pero no ahora ni temeré nunca. El día que tema por mi puesto de trabajo, me dedicaré a otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver rápidamente la clasificación y seguimos charlando con Paco Gémez. Pues esa es la clasificación. Como dice Paco, todavía quedan muchos partidos, 14. Pero bueno, es curioso para variar, ver a tres equipos empatados en primera posición. Bueno, lo curioso sobre todo es ver al Atleti en 60 puntos, ¿no? Sí, igualado con los otros dos. Y luego también, la temporada que están haciendo los equipos vascos antes en los resultados no habíamos comentado que primera derrota del Atleti en el nuevo San Mamés. Sí, y el gol de Granada, el gol de Piti. Un viejo conocido. Y lo que decíamos, que bueno, están pues eso, los tres primeros, luego hay pues el Athletic, el Villarreal, la Real Sociedad, hay destacados, luego otros equipos que luchan ahí por un séptimo puesto que te puede dar Plaza Europea también, porque por lo de si llegan a la Copa, bueno, la final va a ser Madrid-Barcelona, ya el séptimo puesto es prácticamente Europea. Y entonces, claro. Y luego al final, pues hay un montón de equipos que se están metiendo poco a poco, lo decíamos la semana pasada. Uno de ellos es el Getafe. Sí, Getafe. Que lleva una dinámica así negativa y al final, pues están ahí, ¿no? El Málaga, si no gana, tiene 24 puntos. El Getafe, 25, que es lo mismo que la Almería. El Che y Osasuna, 26. Está todo muy igualado. Hay muy pocos puntos de diferencia, ¿no? Lo que sí está claro es que la obligación de los equipos que estamos por atrás es la de meterle presión a esos equipos que están por delante, ¿no? Y la única manera de meterle presión es ganar partidos. Uh-huh. Así para que ellos todavía tengan mucha más presión de seguir, de tener que ganar, ¿no? Ellos tienen un pequeño colchoncito, muy pequeño, para todos los partidos que quedan todavía. Pero indudablemente lo que hay que intentar es que ese colchón no vaya más y sobre todo que, si es posible, que vaya menos, ¿no? Para que ellos sientan que los equipos que vienen por atrás, sobre todo nosotros, bueno, pues estamos ganando partidos, estamos presionando y que eso a ellos les suponga jugar con cierta presión añadida para que les cuesten más ganar partidos, ¿no? Pero sí es verdad que sí hay algunos equipos que, bueno, que puede parecer que con 4 o 5 puntos parece que tienen un colchón, pero esos son dos partidos y en dos partidos al final las cosas cambian mucho. Es lo que decíamos, ¿no? De esos equipos que van, ahí yo veo un poco dos equipos que van una trayectoria, digamos, contraria, ¿no? Que es el Getafe, que lleva una trayectoria ahora pues muy descendente, y el Celta, que lleva la trayectoria contraria, ¿no? El equipo que se ha visto muy abajo y ha ido sacando partidos, está en 29 puntos, me parece, ahora, que es a 8 ya del descenso, que está muy bien. Y otros equipos que, como el caso del Granada o el Málaga, que no son equipos que se veían ahí en ese... En ese momento, y le están viendo un poco también las orejas al lobo de por dónde está el descenso, ¿no? Equipos como el Elche, Osasuna o Almería, o nosotros, o el Valladolid, sí, pues sabemos que dónde vamos a estar, ¿no? El hecho de estar ahí abajo, equipos como, por ejemplo, como Getafe, como Málaga, como Granada, tiene dos perspectivas. Una, la que le puedes le afecta negativamente, y es que son equipos que no están hechos para estar ahí, ni son equipos que están, digamos, con esa mentalidad de pelear ahí abajo, pero luego tienen una muy positiva, y es que es un equipo de mucha calidad. Y entonces son equipos que con poquito te van a ganar partida. ¿Cuál va a valer más? Bueno, pues eso dependerá de la situación de cada uno, ¿no? Pero claro, tú ves, por ejemplo, los jugadores que tiene el Granada, o los jugadores que tiene el Málaga, o los jugadores que tiene el Getafe, o sea, y te resulta difícil creer que esos equipos no vayan a ganar partido, solo por la calidad que tienen. Sí es cierto que, por ejemplo, hay otros equipos también, como el Betis, ¿no? Que le está pudiendo más esa primera opción, digamos, de verse en esa situación, que se están ahogando y que no pueden hacer absolutamente nada por salir, y le está pudiendo más que toda la calidad que tienen, ¿no? Y de que todo su presupuesto y todos sus jugadores. Pues eso es lo que hay que intentar que pase con estos equipos que tenemos por delante, pero depende mucho también de lo que hagamos nosotros, y no solo de lo que ellos sigan fallando, sino de que nosotros seamos capaces de dar un paso adelante y seamos capaces de acercarnos, ¿no? Sí, hay años que bajan equipos de esa calidad porque se ven en ese momento, el caso del Villarreal, ¿no? Hace un par de años. El Villarreal se ve en esa vorágine y mucho menos va a salir. El Betis yo creo que es el caso más importante de este año, ¿no? Salvo que se pueda meter ahí otro. Pero el Betis es un equipo que el año pasado, bueno, de hecho, jugó UEFA, está jugando UEFA,
decir, con una plantilla importante, con un desembolso económico, bueno, pues para lo que es esa ciudad, acorde con lo que es Sevilla, y sin embargo, bueno, pues mírate dónde se ve, ¿no? Con el agua al cuello. Ya son 10 puntos, eso. O sea, tiene que remar muchísimo. En el fútbol no se puede decir nunca, pero se ve, la dinámica que tiene ese equipo realmente no es como, por ejemplo, como he dicho, la del Celta, ¿no? Un equipo que ha ido cada vez de menos a más y que ha ido saliéndose, ¿no? El Betis lo tiene complicado, lo tiene difícil, pero bueno, es verdad que quedan muchos partidos, que quedan muchos puntos. Y todavía no se puede decir que ningún equipo esté desahuciado, ni muchísimo menos, ¿no? Una cosa te iba a preguntar, que me la han preguntado amigos míos. Dispara. Una curiosidad, ¿no? Que tú qué piensas cuando llegas a una rueda de prensa, que has jugado, no sé, con el Elche o con cualquiera, ¿no? Y te preguntan por el Madrid y por el Barcelona. Vamos a ver. Te hacen ahora mucho los medios, parece que solo existe Madrid. Sí, bueno, yo entiendo. Y para eso siempre soy muy respetuoso, siempre y cuando las preguntas sean respetuosas también, por supuesto. Pues mi obligación es responder, no por eso me siento una de prensa, para responder a las inquietudes o a las dudas o a las preguntas de los compañeros que se sientan enfrente, ¿no? Y creo que hay que entenderlo así, otra cosa, porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, no creo que sea algo especial, pero sí que hay algo que hacer con dedicación y con respeto, igual que se hacen otras cosas, ¿no? Pero claro, lo bien lo que tú dices, sí, no, yo mañana me enfrento a Sevilla. Y usted, a mí qué me importa el Madrid y el Barça. Bueno, pues yo le respondo por educación, ¿no? Usted me hace una pregunta del Barça en una connotación en la que creo que no tiene sentido. Pero si usted me pregunta por los calzoncillos que llevaba Cristiano, como preguntaron en una rueda de prensa, bueno, pues yo le respondo. Por educación más que otra cosa. Que posiblemente esas preguntas cuando no hay ni el lugar ni el momento, bueno, pues posiblemente, ¿no? Pero bueno, si te las hacen, las tienes que responder, ¿no? Sí, aparte de toda la semana pasada. Sacan el tema de cuando buscaban entrenador, ¿no? Para sustituir a Tito Vilanova con el Barcelona, que salió, no sé si fue nada, eso en Marca, de que los jugadores de Barcelona habían dicho que Paco era uno de los que... Sí, bueno, pues que hacían, qué pena que no le hicieran caso, ¿no? Bueno, pues son noticias, yo no digo ni que sean verdad ni que sean mentiras, pues no lo sé decir, no. Yo me imagino que la gente cuando saca algo en un periódico y tal, pues sus fuentes tendrá y por algo lo harán, ¿no? Pero bueno, es verdad que antes del partido es normal que se mueva un poco todo eso, ¿no? Y que se vean distintos puntos de vista. Bueno, pues a lo mejor noticias como esa o otro tipo de noticias, bueno, eso es normal porque hay que rellenar mucho, hay que dar mucha información sobre ese partido y hay que dar muchas noticias, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de otro tema ya, una rueda de prensa, por ejemplo, de un partido que ha acabado, que lo normal es que las preguntas vayan todas encaminadas a ese partido, ¿no? Claro. Y no a lo mejor a, yo qué sé, pues eso, a los calzoncillos de Cristiano, ¿no? Bueno, pero es que si me pregunta yo le contesto, que no hay ningún problema. Sí, ahí tiene que buscar, ¿no? El antes del partido y luego el después, ¿no? Claro, sí, el tema, el del después, pues me imagino ya lo has explicado en varios medios, el tema del cambio de Arbilla y el tema del bailecito famoso de Neymar y Alves, ¿no? Que, sí, bueno, yo lo del si te digo la verdad, lo del bailecito ni lo vi. O sea, ni lo vi. No me fijé en eso, no estoy a esas cosas. Es decir, no voy a entrar a valorar si era correcto, si no. Es decir, que tampoco merece la pena ahora gastar energía en esas cosas. Es decir, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues, son jugadores tan grandes, y están en un equipo tan grande, y posiblemente van a estar toda su vida en equipos grandes, que no van a saber lo que es ir perdiendo 0-6 y que dos jugadores te bailen allí, ¿no? No lo van a saber. Y es una pena, ¿no? Porque deberían saberlo, deberían de sentirlo para luego poder tomar sus decisiones y decir, bueno, esto me ha pasado a mí y seguramente no me gustó ni un pelo, ¿no? Bueno, pero no le voy a dar mayor importancia, es decir, no. Lo del cambio de Arbilla, bueno, pues eso, como es algo más del partido, pues sí que te lo aclaro, ¿no? Fue una decisión técnica, creía que en ese momento pues había que sacar a otro jugador allí. Y así lo hice, así lo mismo. Muchas veces la gente no entiende por qué en ese minuto, porque yo creí conveniente que fuese en ese minuto. Que luego yo también me puedo equivocar, indudablemente. Cuando tomas tantas decisiones en tantos momentos y el trabajo de un entrenador es estar constantemente tomando decisiones, es normal que te equivoques. Es que solo faltaría que acertara siempre, entonces sería la leche. Bueno, pues el cambio de Arbilla es un cambio técnico, como se puede hacer otro, como hice el de Longo, como hice el de... no sé quién salió más en la segunda parte, cualquiera que hice, lo hice porque en ese momento creía conveniente tener que hacerlo, ¿no? Pues ahí está, se acaba y no pasa absolutamente nada. Es decir, no, los cambios no se hacen, o yo por lo menos no los hago por capricho, no lo hago porque en un momento dado creo
que ese cambio es necesario por muchas razones, ¿no? Porque veo que hay otro jugador que puede darme algo más, porque a lo mejor creo que el jugador que está, pues no está dando lo que yo creo que debe dar, o porque está metido en una dinámica que no es buena y que creo, claro, que lo mejor es sacarlo y no dejarlo en el campo. Según salen, ves las imágenes cuando sale la jugada, que te enfada, ¿no? Sí, no, pero bueno, me enfado, jugador a calentar. No, me enfado porque es el segundo gol que encajamos y es una jugada que es totalmente evitable, ¿sí, no? Entonces ese es el enfado mío. Porque sabíamos que al Barça no le puede dar nada, ¿no? Es un error que, bueno, pues, se cometió, él creyó conveniente jugarse ese balón y se equivocó y nos costó un gol y no pasa absolutamente nada. Sí, pero lo que sí entiendo es que después de haber cometido ese error, dejarte en el campo contra lo que tienes enfrente no es... No, porque tu cabeza seguramente no va a estar en lo que tiene que estar. Entonces creía conveniente cambiarlo por dos, bien, por bien del equipo y por el bien suyo, ¿no? Esa fue un poco la decisión, ¿no? Pues nos la aclaramos. Nos la aclaramos, sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, además, bueno, el Rayo sabemos lo que hay, los jugadores que han venido. Y luego, además, tampoco hemos tenido mucha suerte con las lesiones, sobre todo en defensa. Tú que eres defensa, te las has visto y te las has deseado para tener una defensa base, ¿no? Sí. Porque hemos tenido muchos problemas, muchas lesiones. Y bueno, hemos tenido que estar utilizando jugadores que, bueno, pues a lo mejor no es su sitio, no es su sitio especial el jugar ahí, pero bueno, son jugadores que no lo pueden hacer. Incluso algún día hemos utilizado a Tito de central, sí, y si había un momento hemos también utilizado a Nacho de lateral derecho, es decir, había un momento que cuando no te llegan los efectivos tienes que invertarte lo que tienes, ¿no? Y tienes que jugar con lo que tienes. Entonces, bueno, pues en ese aspecto tampoco es una excusa, porque todos los equipos es verdad que tienen lesiones, pero nosotros este año no, ese aspecto nos ha golpeado fuerte, ¿no? Tuvimos a principio de temporada la de José Carlos, que prácticamente le ha quitado casi toda, sí, la temporada. Luego traemos a Sebo para como recambio de José Carlos y resulta que le pasa exactamente lo mismo. Es decir, que en ese aspecto, bueno, pues sí que hemos tenido demasiadas lesiones y eso es un factor también negativo, ¿no? Un equipo como nosotros, una de las cosas que intenta, ¿no?, tener controlado es que tener el máximo de jugadores a disposición, ¿no? Y nosotros este año, pues eso ha sido difícil de tenerlo, ¿no? Ahora parece que en este último tramo parece que empiezan a estar todos medianamente bien. Entonces, bueno, pues eso también es una buena noticia porque tendremos más opciones donde escoger, ¿no? Y si no, siempre está la cantera, ¿no? En un equipo como el Rayo hay que tirar de cantera sí o sí. Siempre. Además, tú lo has hecho desde el año pasado, sí, con Nacho, por ejemplo. O... Primero por obligación y segundo por convicción. Yo soy un enamorado de la cantera, me encanta ver a, no solo al B, sino a los juveniles, a los infantiles, siempre a que puedo. Las chicas, siempre que puedo estoy por la sede deportiva viendo partidos, porque creo que el Rayo es un equipo que necesita. Necesita porque la gente lo demanda. Si el público quiere ver a gente que se ha criado en las categorías inferiores del Rayo jugando en el primer equipo, y segundo porque el club lo necesita. El club vive en buena parte de los posibles traspasos que pueda hacer, y la mayoría de esos traspasos vienen de jugadores de la cantera. Entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho debutar ya muchos jugadores de que estoy aquí en el primer equipo y lo vamos a seguir haciendo siempre que lo necesitemos, ¿no? Sí, esta temporada han jugado ya en Barba. O han ido convocados también. Hubo Mario. Rubén, Mario. Sí, Ramiro. Rubén Ramiro. Sí, no, sí, siempre que podemos tiramos de ellos, entre otras cosas, porque bueno, cuando están dando un buen nivel en su equipo, pues siempre que tenemos alguna necesidad en el primer equipo, pues tiramos de ellos y si los tenemos que poner a jugar, no hay ningún problema. Es decir, es parte también de la idiosincrasia de este club y como tal hay que entenderlo, ¿no? Este año es un poco más complicado, ¿no? Porque el año pasado el filial está en segunda B. Este año está en tercera, el salto, son los jugadores mucho más jóvenes, el salto ya es más complicado, ¿no? Sí, sí, hombre, que era en una categoría, bueno, pues no es que sea algo trascendental, pero sí que los aleja un poquito más, ¿no? Entre otras cosas, porque ya en ese equipo de tercera división ya metes muchos juveniles, me empezaba a jugar con distintas edades, entonces, bueno, pues claro, el salto a primera división es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, aún así, llega el momento en el que hay que tirar de ellos, ¿no? Como así hemos hecho, y cuando lo hemos hecho tampoco nos ha pesado, ni muchísimo menos, al revés, encantado, muy orgulloso de tener la cantera que tenemos. Creo que el Rayo tiene un buen futuro en ese aspecto. Yo estoy harto de ver a juveniles, infantiles, y creo que en los años sucesivos vamos a tener muchos jugadores que van a salir de la cantera, con lo cual eso es una buena noticia para el club y para la gente, ¿no? Vamos a aprovechar para ver los resultados de la cantera. Una cantera de Rayo Vallecano que este fin de semana pues no ha estado muy espléndida, como suele ser otras veces. Así que nada, vamos a ver esos resultados. No ha habido todo victorias, desgraciadamente. De hecho, solo ha habido 5. Destacar que el Rayo B ganó en casa al Collado Villalba, 1-0. Un Rayo B que está haciendo una muy buena temporada. Sí, lo hablamos con Mariano la semana pasada, le costó el principio, ¿no? Jugadores muy jóvenes, pero le ha cogido ahora el ritmo y la verdad que va a ir para arriba.
El femenino perdió con el Atlético Femina, en el último partido de Natalia. Uh-huh. También un poco mala suerte porque tuvo dos tiros al palo y no pudo empatar, pero bueno, sí, no le perdió. Ha pasado ese Verés que tenían con dos derrotas contra el Barcelona y el Atlético Madrid, un empate con el Atlético y una victoria contra el Levante. Bueno, siguen estando ahí en esa zona uh-huh. alta que va del segundo al quinto puesto, más o menos. Adelantado el Valencia y el Atlético de Madrid, precisamente, pero bueno, le queda mucha liga todavía y todavía pueden, sobre todo, que queden lo más arriba posible y que lleguen fuertes para la Copa, que es importante. Lo demás, pues bueno, de todo un poco, un Benjamín descansó, el primer equipo, y el segundo, pues 15-0, casi nada. Es bonito ver jugar, ¿no? Muy bonito. A estos chavales que meten goleadas, además se nota mucho en estas edades la diferencia de un equipo a otro. Sí, claro. A mí lo que más me gusta de ver a las categorías inferiores del Rayo es, más allá de que puedan ganar o no, que yo creo que en esas edades no es lo más importante, uh-huh. muchísimo menos, creo que tiene que primar la formación del jugador por encima de los resultados. A mí lo que me gusta es ver la cantidad de coincidencias que hay entre los equipos, da igual que sea el Alevín, que sea el con el primer equipo, es decir, se ha instaurado una idea de juego en el club uh-huh. que la están llevando a cabo todos los equipos de las categorías inferiores, ¿no? Por lo menos de forma general, ¿no? Entonces, bueno, yo alguna vez he bajado a ver el Alevín o a ver el infantil y me hace gracia ver enanos que no levantan medio metro del suelo, que intentan jugar como intentan sacar el balón jugado atrás, los centrales se abren, es decir, el portero casi no es capaz de sacar el balón desde fuera del área, claro. Y aún así intenta. Sí, bueno, pues esas cosas como entrenador también te gustan, ¿no? Y ves que todo, digamos, que está funcionando de forma coordinada, es decir, ¿no? Que no va cada uno por un lado. Ahí y que está la labor de Michel también, ¿no? Sí, en esa aspecto, ¿no? Yo creo que Michel, Juanpe, creo que están haciendo una labor importantísima. Más gente que hay en las categorías uh-huh. inferiores, José Luis, es decir, hay mucha gente uh-huh. que está pendiente de esos temas. Creo que están haciendo un trabajo fantástico, fenomenal, creo que van por el buen camino y lo que sí tienen que hacer es, bueno, pues mantener esas ideas, si son las ideas realmente que el club quiere, mantenerlas independientemente de cuáles sean los resultados e independientemente de cuál sea el entrenador del primer equipo. Es decir, esas ideas tienen que formar parte del club y seguir así por los años de los años, ¿no? Tenemos un ejemplo fantástico que es el Barça, es decir, que no cambia su manera de hacer las cosas, es más, todo lo que hace lo hace porque encaja dentro de esa filosofía. Pues yo creo que esa es la forma más sensata de hacer las cosas, no estar cambiando cada año, cada dos años, ahora vamos a jugar así, ahora vamos a jugar de otra manera, ahora como esto no nos va bien, vamos, no. Si hemos elegido una fórmula y queremos que esa fórmula es la adecuada, pues vamos a creer, vamos a trabajar, vamos a comprometernos con eso y vamos a sacarlo adelante, ¿no? Pero yo creo que van por muy buen camino. Uh-huh. Además, luego bonito ver a un jugador que es de la cantera de tu equipo triunfar por esos campos, ¿no? Como Negredo, por ejemplo, Negredo. Que es el caso más. Claro, claro. Hombre, si al final, esto funciona así. Es decir, yo no conozco ningún jugador, ninguno, que no haya salido de alguna cantera, de la que sea. Todos han salido de algún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues el Rayo, aparte que está trabajando muy bien, tiene muchísimos niños, con lo cual quiere decir que con ese trabajo y con la cantidad de probabilidades que hay, creo que pueden salir muchos jugadores de los cuales se puede beneficiar el equipo y luego, por supuesto, el club haciendo futuros traspasos, si es que lo necesita, y mandando a jugadores a sitios donde, bueno, donde puedan jugar en grandes equipos y donde puedan demostrar lo que valen. Bueno, mister, entonces, a los realistas que nos vean, hay que tener esperanza, se puede salir, ¿no? Siempre. No, mira, yo te digo una cosa y no te la digo. Sí, por supuesto que me puedo equivocar, indudablemente. Pero yo estoy convencido de que nosotros no vamos a descender. Yo estoy convencidísimo. Y no lo digo porque la gente diga, no, es que es lo que tiene que decir. No, mira, si no lo creyera me callaría, no diría nada. Yo soy una persona muy, muy clara y los que me conocen saben que normalmente no digo las cosas por decirlas. A mí si me preguntas, oye, bueno, y nos vamos a salvar, y si no estoy seguro, te empiezo a hablar aquí de otras cosas y no te digo nada, ¿sabes? Pero es que yo estoy convencido de que al final nos va a costar, vamos a sufrir como perros, como estamos sufriendo, uh-huh. pero al final vamos a salir, nos va a costar mucho, pero al final vamos a salir. Ese es mi convencimiento, y por eso no estoy intranquilo. Es decir, estaría intranquilo o estaría mal si viera que no hay posibilidades, ¿no? Yo veo el equipo trabajar, veo lo sacrificado que es, veo la actitud que tiene. Veo que es un equipo que es lo que hemos comentado antes, es decir, que la competición, pues muy fuerte que le pegue, no acusa esos golpes, sino que se levanta enseguida y afronta el siguiente partido. Y eso es fundamental para poder salir de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener esto, sobre todo, es tranquilidad, ¿no? La situación es complicada. Si no tienes tranquilidad, es imposible salir, ¿no? Siempre a ellos le pongo el mismo ejemplo. Es decir, una persona que se está ahogando, mira al mar, como pierde la tranquilidad, entonces cuando no tienes ninguna opción, ninguna, te ahogas seguro.
pues esto es un poco parecido, sí. Y aquí hay muchos estamentos que tenemos que mantener la tranquilidad, ¿no? Desde nosotros, los jugadores, por supuesto, la afición, el club, ¿no? Y es el momento de mantener la tranquilidad y, por supuesto, de tener esperanza. Es decir, este equipo se ha caracterizado siempre por ser un equipo en el que la ilusión y la esperanza no supone nada que nos cueste esfuerzo. Es decir, nos sale sin querer. Bueno, pues ahora es cuando realmente nos tiene que salir y ahora es cuando realmente tenemos que estar todos juntos, porque al final lo que se consiga, que yo espero que sea para bien, va a ser para todos, no va a ser solo para nosotros, sino sobre todo para la afición, para el club, para Vallecas y para todos los estamentos que rodean al club y al equipo. Sí, yo creo que quizás el ejemplo es el partido del Málaga en Vallecas, en la que se vio una actitud muy buena del equipo, con mucha lucha, jugando muy bien, sin muchos fallos, y luego en la grada también había un gran ambiente. No estaba lleno el campo, pero se notó pues, que había gentecilla. Bueno, nosotros intentamos ahora, por ejemplo, con esta promoción que se va a hacer para estos dos partidos, para el partido del Málaga, el partido del Valencia, además dos partidos que son domingo a las 12 de la mañana, que creo que es de las mejores horas que podemos poner en el partido, o sea, no hay excusa con el tema del horario. Creo que es un buen momento para que todo el mundo dé un paso adelante y se vaya ese día a Vallecas, a ver si de una vez somos capaces de llenar el campo, ¿no? Yo creo que es el campo más grande del mundo, no hay manera, sí. Yo lo he visto solo una vez lleno y fue en mi etapa de primer jugador de la primera división. Ajá. No sé si te acordarás, contra un Atlético de Madrid, que fue el último año de Pablo Futre aquí. Sí. Que la gente estaba subida hasta en la pared que hay detrás de en el tejadillo. Que es más que multaron al club. Además, o sea, porque la gente no cabía. Sí, material, pero abrieron las puertas, ¿no? Sí. Se rompieron los tornos, no sé qué pasó, pero materialmente no cogía la gente en el campo. Yo soy la única vez que lo he visto lleno, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, pues quiero volver a ver lleno el Vallecas, porque yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Con unos precios fantásticos, 17 euros los partidos, es decir, dos partidos de primera división por 8 euros, yo creo que ya no se puede pedir. Ante dos buenos equipos y además para ayudar a tu equipo que lo necesita, que necesitamos a toda la afición, necesitamos a todos los rayistas en Vallecas y en un horario que yo creo que es fantástico, ¿no? O sea, pues a ver si somos capaces nosotros también de ofrecerle lo mejor que tengamos, porque eso será una buena señal de responder a ese agradecimiento Que se merece la gente que va a pasar una hora y media con nosotros y que sufre y que se alegra y que llora y que se ríe dependiendo de lo que nosotros lo hagamos, ¿no? Así que nos esperan dos domingos pues vitales, bueno, ¿no? Porque estos dos domingos pueden ser... Sí, hombre, para nosotros pueden ser... Definitivo todavía no hay nada, ¿no? Estos partidos son un poco como los del Málaga, ¿no? Recordad lo que hablamos del Málaga, decir que no eran definitivos, pero que sí eran muy importantes. ¿Sí? Uh-huh. Yo viendo un poco los enfrentamientos que hay por ahí de otros equipos que están por delante nuestra, si nosotros somos capaces de sacar estos dos partidos adelante, nosotros ya no va a haber quien nos pare. O sea, nosotros no puede ser algo parecido un poco a lo del Celta, ¿no? Es decir, ganar al Sevilla, al Valencia en casa, además dos equipos de entidades, dos equipos importantes, eso supone una inyección de moral y de confianza y de ver solo que ya solo puede ir para arriba, es importantísimo, ¿no? Entonces, creo que con esa importancia hay que tratarlo y con esa importancia hay que afrontarlo, ¿no? Pues nada, muchas gracias, mister. Ha sido un placer. Placer ha sido tenerte aquí en Teleca. Y que todo vaya bien, que es lo que queremos todos, ¿no? Seguro, no me cabe ninguna duda de que va a ir bien. Y el año que viene a seguir haciendo historia, ¿no? El año que viene, pues intentaremos de primero vamos a sacar este, Y luego el año que viene, cuando llegue, ya lo afrontaremos. Pero bueno, encantado. Yo siempre he dicho que voy a estar donde me apetezca estar, donde me encuentre a gusto. Y como hasta ahora esto está siendo aquí en Vallecas, pues seguiré aquí, ¿no? Por una de las dos partes, pues no estemos a gusto, o ellos conmigo, o yo con ellos, pues no, pues será el momento de coger la maleta y tirar para otro lado, pero creo que ese momento todavía no ha llegado. Yo le voy a proponer a Paco que nos veamos otra vez a final de temporada, otra vez a vernos con el equipo salvado. Eso está hecho. Eso está hecho. Pues nada, dicho queda. Bueno, y ahora ganar al Sevilla. A ganar al Sevilla. Sí. Bueno, pues espero que te hayas pasado un buen rato aquí con muy nosotros. Bien, muy ameno, muy bien. No te mostré a ningún bailador nosotros, pero bueno. Bueno, pero tampoco era el momento, ¿no? Cada cosa tiene su momento, ¿eh? Cada cosa tiene su lugar. Me lo he pasado muy bien, de verdad que ha sido un placer estar aquí con vosotros y nada, y animaros también a que sigáis adelante, que también sé que tenéis muchas dificultades para tirar esto adelante. Somos el gallo de las televisiones. Entonces, ¿qué os voy a contar yo a vosotros? Claro, eso vamos a contar. Bueno, y antes de irnos, vamos a ver rápidamente los partidos que nos esperan este fin de semana en la cantera del Rayo Vallecano. Ya sabéis que el primer equipo juega el domingo a las 12 y el resto de partidos, aunque todavía hay algunos horarios que no se conocen, son esos. Destacar que el Rayo B juega en los Llévenes a las 12. También, una jornada el domingo muy interesante.
y los femeninos no juegan, descansan, y los juveniles juegan el A y el B el domingo a las 4, los dos. El Gallo, el juvenil A contra el Puente Castro y el B contra el sitio de Aranjuez. Los demás, pues ahí estáis viendo. Destacar el partido del Cadete B contra el Atlético de Madrid A. Partido interesante. Suerte a los chicos de Galapero. Sí. Y nada, que ganen, que nos den muchas alegrías, ¿no? Sí. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, además lo hacen. O sea, tampoco hay que pedirle mucho más porque lo hacen. No, sí, lo hacen muy bien. Es verdad. Pues nada, muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Ángel. Hasta la semana que viene. Que gane el Gallo. Y upa.